Cuentan algunas personas que vivieron en el antiguo poblado de El Palmar que, en cierta ocasión, un joven que se disponía a encontrarse con una de sus tantas novias en un sitio denominado como la Caña Brava, lugar del Palmar llamado así por haber muchas plantas de caña brava en los alrededores. El caso es que el joven programó que se encontrasen en dicho lugar a las 9 de la noche. Ya que los padres de la novia no le permitían tener novio, ellos encontraron la forma de verse escondidas. Sin embargo, según los ancianos locales, no es bueno salir de noche en fechas cercanas al Día de los Santos y de los Difuntos, pues se creía que deambulaban por las calles los espíritus de los difuntos. Por tal razón, la muchacha decidió no salir. El novio, sin saber que no llegaría a su cita, comenzó a impacientarse, pues no aparecía por nada del mundo. En eso llegó las 11 de la noche y vio venir a lo lejos, a través de una calle empedrada del poblado, a una muchacha. En ese momento, pensó que se trataba de su novia. Por un momento se alegró tanto que ella haya salido al fin para concretar su cita, observándola a cierta distancia. Pero, aunque se veía que caminaba, no avanzaba hacia él, además no mostraba el rostro de ninguna forma. Por lo que tomó la decisión de salir a encontrarla. Inmediatamente ella giró la cabeza hacia el otro extremo y aunque el cuerpo parecía ser el de su novia, no podía divisar su rostro. Aunque hubiera luz de luna y, entre más se le acercaba, el joven empezó a sentir un gran escalofrío, sintiendo que su cabeza era el doble del tamaño normal. Esto le hizo pensar que estaba ante algo sobrenatural y no se trataba de su novia. Hubo unos segundos que parecieron interminables de silencio y antes de que ella volteara, pegó un grito aterrador, observando entre las sombras una silueta similar al rostro de un caballo, que hizo que el joven se desmayara y cayera en el centro del camino de piedra. Al día siguiente, muy de madrugada, pues los vecinos del pueblo trabajaban en fincas vecinas del poblado y tenían que levantarse a eso de las 3 de la mañana, encontraron al muchacho temblando por el frío y otro poco por el susto. Pero no dio palabra alguna. Fueron 3 días en los que el joven no pudo mencionar palabra alguna y cuando al fin, entre frases pausadas, pudo contar lo sucedido. Algunos pobladores entendieron que se trataba de la Ciguanaba y que el joven había corrido con suerte, ya que si hubiese visto el rostro completo del espectro lo hubiese ganado. La Ciguanaba aparece siempre como una mujer atractiva, que en este caso tomó la forma de la muchacha para confundir a su víctima, que confiado pensó que se trataba de ella. Muchas veces se aparece también a hombres infieles y trasnochadores semidesnuda para atraerlos y enseñarles su rostro de caballo, que muchas veces terminan enfermándolos, enloqueciéndolos o hasta matándolos.